¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a estos especiales de Servisión Pro hoy a través de Facebook, YouTube e Instagram. Y como siempre, rodeado de gente, de talento. Muchos nos han visitado, amigos de la casa, gente también que hace parte de la farándula, que han hecho reconocimiento no solamente en Córdoba, sino fuera del departamento. Y hoy no es la excepción. Tenemos una invitada muy especial. Ella es Eva Luna, nos acompaña desde el municipio de Ciénaga de Oro. Eva Luna acaba de obtener el primer puesto en Semilleros de Folclore en Sahagún, un festival que se celebra y que ella obtuvo el primer puesto en la categoría Pollitos. Eva Luna, bienvenida, y viene acompañada del papá y la mamá también. Eva Luna, bienvenida. Bien. Bienvenida. Gracias. Eso. Eva Luna, ¿qué? El apellido se nos escapa. Cogollo Blanquiset. Cogollo Blanquiset. ¿Cuántos años tiene Eva Luna? Siete. Siete. Bienvenido el papá también. Bueno, muchas gracias por la invitación. Complacido de estar siempre, estar en frente de estos micrófonos y mostrando el talento de Eva Luna, por supuesto. Bueno, aquí la protagonista es Eva Luna, pero siempre detrás de una mujer también hay un gran hombre. Ahí está el papá. Importante eso, y la mamá también, que se encuentra detrás de cámara. Agradecidos por haber aceptado la invitación. Nosotros veíamos el festival, lo seguimos muy atento, vimos la participación también, y bueno, nos preguntamos en qué momento estará Eva Luna por acá, y hoy la tenemos aquí presente. Qué bueno. Empecemos esto con lo que sabemos hacer, la canción ganadora. ¿Cómo sería entonces para acompañarlos y hacer un poquito de contexto? ¿Cuál fue la canción, Eva Luna? ¿Me recuerdas, por favor? Soy feliz. De los hermanos Zuleta, ¿no? Sí. Muy bien, ahorita vamos a conversar de eso, pero una muestra del talento de nuestra invitada en la tarde de hoy. Ay, me siento contenta porque ya encontré lo que buscaba. Unos ojos lindos que han atrapado mi corazón. Ay, me siento orgullosa porque siempre. Excelente, el aplauso para este talento creciente, Eva Luna, que vaya temblando ahí Ana del Castillo, y por supuesto todo ese semillero de nuevos artistas que están emergiendo en esta temporada, en estos tiempos. Eva Luna, ¿no pensaría de pronto un niño de la edad que tienes tú? ¿Cuántos años me dijiste? Siete. Siete años.
cantara canciones infantiles, rondas infantiles. ¿Por qué el vallenato? Porque el vallenato me cautivó más, porque tiene letras con sentimientos y muchas cosas. Sí, pero también cantamos otro tipo de música, ¿no? Sí, porro y cumbia. Porro y cumbia. Bueno, ¿qué le gusta hacer en los ratos libres a Evaluna? A ver. Me gusta pintar, patinar, montar bicicleta, muchas cosas que a mí me cautivan. ¿El colegio qué tal? Bien. ¿Qué año estamos? Tercero. ¿Cómo vamos con el colegio? ¿Las materias que más nos gusta y la que de pronto menos nos gusta? Me gusta matemáticas, inglés. ¿Inglés? ¿Do you speak in English? Right. No importa. Bueno, por lo menos sabemos los números en inglés, ¿no? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Y 8 por 8? 64. Ah, bueno, muy bien. Papá, ¿qué nos puedes contar? Lo mismo. ¿Por qué el vallenato? ¿Cómo nace todo esto en este talento, pues, que es emergente? ¿Y cómo ha sido este proceso? Bueno, el proceso ha sido bastante pausado, por decirlo así. Y una niña necesita también de diversión para niños. Y el vallenato, porque yo tuve la oportunidad, cuando estuve en la Universidad de Córdoba estudiando, yo integré el grupo vallenato. Toda la vida, yo creo que en mi casa se respira vallenato. Y entonces ella escuchaba desde muy pequeña, tocando la guitarra, escuchando vallenato. Y pues, aunque no inició por el vallenato, como todo niño, con las rondas infantiles, con los villancicos. Después fuimos explorando la música del maestro Pablito Flores, que también lo hace muy bien. Y una profesora de Sahagún vio el espíritu y el potencial en ella y me dijo: no, Lucho, Luna tiene esa vena artística y hay que comenzarla a educar. Y así estamos haciendo un proceso, estamos en proceso nada más. ¿Luna es única hija? Sí, señor. Única hija, toda la atención aquí definitivamente. Bueno, ¿qué se siente ser hija única? O sea, todas las atenciones de papá y mamá ahí. Bien. Bien. Sí. Todas las atenciones, los juguetes, el de pronto las invitaciones, todo para Eva Luna. Bien. Bien. Sí. Bueno, muy bien. Bueno, ¿qué te han dicho? O mejor, vamos a empezar desde el inicio. Cuando te dijeron vamos a participar en este festival, ¿hubo algo de nervio allí o ya se lo teníamos ya organizado? ¿Ya no se había perdido el nervio? No tenía nada de nervio. ¿Cómo se logra eso? Quisiéramos preguntar, porque por lo menos a mí todavía es la hora que me da nervio pararme aquí frente a la cámara, definitivamente. ¿Y tú, delante de un público, más o menos 300, 400, 500 personas, papá? Aproximadamente, sí, eso estaba la plaza llena, totalmente repleta. Y yo creo que los nervios los tenía yo. Ella estaba lo más de relajada. Papá y mamá cruzando dedos, ¿no? Sí, señor. Así es. Y yo, como siempre, la acompaño en tarima. Yo soy el que estoy ahí. Bueno, en la casa, papá, ya cuando nos montamos en tarima, yo soy un músico más de la banda y manager de ella ahí en ese momento. Ahí, claro, eso. Toda, la dejamos toda en... Eso es fundamental, el acompañamiento de los papás, sobre todo en este tipo de procesos. Y no es que sea malo, sino que obviamente tiene que estar el respaldo de papá y mamá y de los amigos y de la familia. ¿Cómo has sentido ese apoyo de Evaluna? ¿Qué te han dicho los familiares y los amiguitos del colegio? Mi familia siempre me ha apoyado desde que estaba pequeñita y en el colegio también. ¿En el colegio también? Los profesores. ¿Y en el colegio cantamos vallenato o otras canciones? Vallenato y otras canciones. Muy bien. Y bueno, ese tiempo que escoge Evaluna de repasar los libros, las lecciones de la profesora, pero también para practicar con el papá. ¿Cómo es ese tiempo? Bien. ¿Bien? Sí. ¿Cómo lo distribuyes? ¿Cómo es eso? ¿Cómo? En la mañana tal cosa, al mediodía tal cosa. ¿Cómo es eso? Yo en la mañana, yo como despierto tarde, y yo lo que hago es desayunar. ¿Y quedas desocupada? Sí, después me coloco a jugar y después a mediodía practico con papá. Es que para todo tiene que haber tiempo. Para el estudio, para la recreación, para la lúdica y obviamente para direccionar ese talento que obviamente nos está mostrando Evaluna acá. ¿Qué te gusta jugar más? ¿Cuáles son los juegos que practicas? Patinaje. Patinaje, ese es un deporte, es importante también. ¿Esa es otra opción también para que se le está inculcando tal vez, papá? Sí, ella le gusta el patinaje y obviamente también hay que apoyarla. Como te digo,
ahondarla totalmente en la música no es la idea, porque ella tiene que utilizar el tiempo en otras cosas. Y la música se va llevando poco a poco, un proceso. Lo importante es estar ahí siempre pendiente y apoyándole en lo que le guste. Muy bien, Eva. Entonces te dijeron, vamos a participar en Sahagún, vamos a un festival. ¿Qué sentiste tú? Cuéntanos esa experiencia. Sentí felicidad porque otra vez iba a participar en un festival. ¿Y es que has participado en otros? Cuéntanos un poquito de atrás. Sí, he participado, el año pasado participé en Sahagún, Lorica Corozal y acá en Cereté en el León de Grace. Y pronto internacional, me imagino yo. ¿Volar a otro país? Sí. ¿A dónde te gustaría ir? No sé, a muchas partes. Brasil, Estados Unidos, a Europa, África. ¿A dónde te gustaría ir? No sé. De pronto a Orlando, Florida, a conocer Walt Disney, Mickey Mouse, todos esos personajes, ¿no? Sí. Ahí sí. Bueno, papá, me decías que tú estuviste también en el tema de la música en la Universidad de Córdoba. ¿Cómo se encamina un niño, cómo se explota o se explora más bien, que quise decir, ese talento? ¿Cómo se maneja, cómo se canaliza? Pues, bueno, en el caso mío que entiendo de música y que a su vez de su papá soy su profesor, es un poco complicado. ¿Por qué? Porque llega un momento en que tal vez el respeto y eso, como que hoy sí, pero mañana no, ¿qué tal? Pero uno trata de manejar el tiempo y mostrarles a ellos, a los niños, de que el talento tienen que aprovecharlo ahora que son niños, ahora que ellos pueden canalizar y aprender. Eso es una esponjita en estos momentos. Ellos absorben todo el conocimiento y dándoles buenos consejos. Que con la música, con la cultura, es otra manera profesional de vivir, de hacerse una buena persona y obviamente de mostrarle a la comunidad y a los demás niños que por ese camino se pueden alejar de muchas situaciones bastante precarias que están viviendo ahora mismo. Por supuesto, y todo esto es en común acuerdo con la mamá, porque la mamá también tiene voz y voto ahí. Exactamente, la mamá también apoya el talento de Luna, que es lo más importante, y es la que está siempre conmigo. Donde quiera que va Luna, yo soy el que la acompaña, el músico de la banda, el manager, y la mamá es la que está pendiente a todo lo que es la imagen, a todo lo que es las mujeres, todo lo que se coloca en las mujeres. Por supuesto. Bueno, para las personas que llegan tarde a la sintonía, que apenas están sumándose en este momento, queremos recordarles, tenemos hoy nuestro set de nuestro canal a una invitada especial. Ella es Eva Luna. Se me escapa el apellido. Coyo Blanquicet. Muy bien. Ella es ganadora del primer puesto en el Festival Semillas del Folclor, que se desarrolla en Sahagún, Córdoba. Ocupó el primer puesto en la categoría Pollitos. Y hoy la tenemos aquí dándonos muestra de eso, diciéndonos y demostrándonos por qué es la que ocupó el primer lugar. No solamente vallenato, ¿qué otros temas entonces? Porro y cumbia. Bueno, tenemos algo para deleitarnos mientras vamos a un segmento de mensajes. De pronto, otra canción que nos quieras interpretar, un intermedio, la tenemos ahí. Cariño, listo, un porro. Cerevisión Pro, hoy con Eva Luna. A ver, ¿cómo dice? Hace tiempo que he salido de mi tierra. Una mujer aventurera y no se sabe dónde está. Se ha perdido de todo. Esta mujer tiene cara de ser buena porque así lo he demostrado y lo he presenciado yo. La última vez que se fue para Cartagena, supo que me moría y enseguida regresó. Si supiera que la quiero, volvería por la tierra, al pueblo ciénaga de oro, donde tiene quien la quiera. Si supiera quiero, volvería por esta tierra, al pueblo ciénaga de oro, donde tiene quien la quiera. Muy bien, Eva Luna, ¿qué tiene Ciénaga de Oro que pare tanto talento? Ahí tenemos al maestro Pablo Flores, a Lucy González,
a otros que han hecho historia también en el tema de la música. Sí, definitivamente Cienagadoro tiene esa raíz, esa cultura musical que cualquier niño te canta una canción. Ahorita están los semilleros explorando ya la parte de armonía en guitarra para que esa música no muera. Y un dato muy curioso, buscando las raíces de Luna, porque definitivamente en mi casa ninguno es músico, solamente yo fui... ¿El lado de la mamá? Nada. Entonces, el bisabuelo, que es el abuelito de la mamá, es apellido Flores. Y es de Cienagadero también. Entonces, buscando las raíces, al parecer como que tiene parentesco con Pablo Flores. Por ahí, de pronto, por ahí puede ser la parte musical, diría yo también. Por ahí puede, definitivamente, o tal vez el casabe. O tal vez también, sí señora, así es. ¿Te gusta el casabe, Baluna? Nunca lo he probado. Oiga, ¿cómo va a ser? Bueno, hay que hacerlo. Es importante porque es uno de los productos insignes del municipio, a base de yuca. Ahí, por los lados del Suá, muy cerca a los cerros, producen un excelente casabe que se consume no solamente en Córdoba, sino también en gran parte del interior del país. Bueno, Eva, ¿qué sigue ahora? ¿Vienen otros concursos? ¿Cómo es el proceso? ¿De pronto se están pensando en composición o solamente en interpretación? O sea, ¿cantar canciones de otras personas o también se está componiendo algo? Eva, por lo menos que me conteste. Sí, mi papá y yo componemos canciones y también cantamos canciones de otros. Cantan. Bueno, ¿tienen alguna canción por ahí para...? ¿O no se puede de pronto un pedacito de esas nuevas, por ejemplo? No, estamos arreglando, de hecho, estamos arreglando unas canciones. Nosotros tenemos un home studio, okay, donde hacemos las capturas y eso, y estamos organizando. Pero como te digo, eso con paciencia, organizamos letras, organizamos melodías. Pero la idea, ¿cuál es? De que Eva Luna sea la que cante las canciones. Propias, canciones sí, propias. Exactamente, canciones propias. Y obviamente, si se da la oportunidad de pronto de regrabar alguna... covers. Exactamente, se está trabajando con covers, que es lo que estamos haciendo ahora mismo. Pero el proyecto es que ella ya comienza a despegar con sus propias canciones. Bueno, Eva Luna, yo supongo que si has visto en YouTube, en televisión, Ana del Castillo, esta señorita Lizarazo... ¿Cómo te ves tú o de pronto cuál de esas tantas mujeres que cantan vallenato te gusta? ¿O cómo te ves tú en un futuro? ¿Cómo te visionas? Yo me veo en un futuro siendo una gran artista. Ya lo eres. Sí. En una tarima. Sí, yo quiero experimentar algo nuevo que es cantar. Y así lo estoy haciendo. Muy bien, ¿te imaginas de pronto en un 2.000, 3.000 personas en una tarima... Muchas luces, muchos aplausos y el nombre de Eva Luna sonando y esa entrada, ¿cómo sería? ¿Qué sentirías tú? Felicidad, orgullo, porque desde pequeñita lo había hecho, lo había experimentado. ¿Muchas emociones? Sí. Muy bien, excelente. ¿Cómo la visiona papá? Pues sí, en la parte artística me gustaría que Luna... fuera una de esas niñas o esos personajes que lleven nombre de nuestra tierra, Veraste y Cienagadero adelante, porque la verdad, las raíces de nosotros, que es el porro en guitarra, no se puede perder. Yo la visiono por esa parte, por el vallenato, por el porro en guitarra, por la tonalidad de voz que ella tiene, y a corto plazo, pues, por decirlo así, para la voz kit. Con el favor de Dios, yo pienso que eso es un gran enganche ahí para la voz kit. Si Dios lo permite, en la próxima temporada va a estar representando nuestra tierra. Bueno, excelente. Y lo que se pueda hacer desde aquí también, las puertas de Cerevisión completamente abiertas, en lo que se pueda colaborar, apoyar con el mayor de los gustos. De verdad que sí, lo vemos así. Va a ser un éxito, Eva Luna, de aquí en adelante. Porque hay mucho talento, hay carisma... Hay personalidad, mírenla ustedes por favor, de pies a cabeza, hermosísima esa niña. Y bueno, la voz ni se diga. Un porrito, ahorita acaba de finalizar el Festival Nacional del Porro y estuvimos también en el concurso de Porro Cantado. Unas obras espectaculares que se dieron allí en el tema inédito.
Y bueno, de pronto Eva Luna en un próximo Festival Nacional del Porro también, ahí puede ser también otro trampolín, otra ventana para exponer su talento. ¿Qué tenemos preparado ahorita para seguir? Canciones. Muchas canciones. Yo no podía decir otra cosa diferente a eso. Hay canciones. ¿Cuál? Cariño de madre. Cariño de madre. Eso va dedicado especialmente para la mamá, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama tu mamá? Lina. ¿Lina qué? Lina Paola Blanquice Pérez. Bueno, es el momento de decirle o de hacerlo con una dedicación especial para ella la siguiente canción. ¿Cómo sería para ella? Esta canción va con mucho cariño para mi mamita. Y ella le mandó un besito. Excelente, el aplauso para quien se lo merece definitivamente, para ella, para Eva Luna y por supuesto a un gran hombre detrás de una gran mujer, una niña, el papá. Eva, ¿es muy difícil aprender a cantar? ¿Cómo ha sido para ti eso? ¿Ha sido muy difícil de pronto con las indicaciones que papá te da, el tema de la métrica, el tema del acompañamiento, de bajarle al tono de la voz, subir al tono? ¿Cómo ha sido eso? Cuéntame un poquito, por favor. Ha sido un poco difícil porque uno va aprendiendo paso a paso. Paso a paso. ¿Y cómo han sido esos pasos? Cuéntame de pronto de uno de esos días que te haya dado duro aprenderte una canción y que papá, bueno, de pronto no esté tan contento y otra vez venga e insista y diga, así es. ¿Cómo ha sido ese día? Viene y ahora es mal. ¿Ah? Sí. ¿Se pone bravo? No. ¿Él siempre está contento? Sí. ¿Cómo es papá? Bien. Bien. Bueno, eso lo resume todo. ¿Cómo ha sido ese proceso? Yo entiendo que de pronto es bien difícil de que un niño... Bueno, hay talentos que son innatos y otros talentos que se aprenden, porque obviamente viene el tema de la academia, el tema del pentagrama, etcétera, etcétera. ¿Cómo ha sido eso con ella? Bueno, hay que decir la verdad. Este proceso detrás de aprenderse una canción un niño es un proceso y más que todo tener paciencia. Mucha paciencia, ¿por qué? Porque ellos primero se aprenden la letra como tal, después pasamos a la melodía, perdón, primero buscamos la tonalidad de la canción, después que la tenemos ya listo, vamos a pasar a la melodía. Yo le indico cómo hacerlo, me queda un poco difícil porque yo soy hombre y ella es niña. Entonces, hemos encajado en ciertos aspectos porque cuando yo busco primero la tonalidad mía, ya yo sé dónde la va a cantar ella, entonces voy directo. Y ya aprendiéndose la melodía poco a poco, eso es
mucha paciencia, porque ya cuando uno ve que ellos están saturados, que no la encuentran, que se sale mucho la afinación, ya uno ahí dice, hasta aquí. Vamos a darla hasta aquí y después seguimos, después miramos otra vez. Pero eso no es de un solo día. Una canción se la aprende uno con un niño más o menos, póngale usted 3-4 días para tenerla ya montadita. 3-4 días. Es un tema de paciencia, por supuesto. Porque, bueno, hay que tener paciencia. Ellos no nacen siendo cantantes, ellos es un proceso de aprendizaje y por supuesto tienen que tener un buen tutor ahí muy cerca. Eva, ¿qué consejo le daríamos a niños de tu edad, a niñas de tu edad, que de pronto no se han decidido a estas alturas, que les guste la canción, que les guste la música y que no lo han hecho? ¿Qué consejo le daríamos a ellos? Que exploren lo que ellos quieren ser. Definitivamente. Sí. Que exploren lo que ustedes quieren ser. Si no solamente son cantantes, deportistas también, ¿no? Sí. ¿Cierto que sí? Pueden ser otras cosas que también puede que no está la música. Claro, por supuesto. O bailarines, danzantes. Sí. ¿Hay tantas cosas para hacer? Sí, muchas cosas en la vida. Bueno, aparte del patinaje y la música, ¿qué otras cosas te gusta a ti? Pintar, bailar y obras de teatro. Tres cosas, cuatro cosas, porque mira, patinaje, teatro, de pintar y el patinaje, ¿no? ¿Otra cosa? ¿Se me escapaba otra cosita? Cantar. Cantar, y bailar, me dice la mamá también por acá. Sí, me gusta mucho bailar. Mucho bailar. Eso viene para otro programa más adelante, cuando tengamos más espacio acá. Bueno, yo quiero agradecer el hecho de que hayan aceptado la invitación. Estábamos ansiosos porque Eva nos acompañara hoy aquí en Servisión Pro. A la mamá, muchísimas gracias, al papá también, y a ti especialmente por haber aceptado la invitación, muchísimas gracias. Gracias por esa invitación que me dieron y con gusto yo estoy aquí. Claro que sí, gracias a usted, papá. Bueno, gracias a ti por la invitación, por la oportunidad. Eva Luna, yo siempre le he dicho que un niño es motivación de otro niño. Yo invito a todos los niños que les guste un arte, que les guste alguna disciplina, que los papás los apoyen. No sale costoso, solamente el tiempo, dedicación, el tiempo. Ya lo demás, lo que son las cosas materiales, los recursos, ya Dios proveerá cada cosa en su momento. Dios proveerá, excelente. Bueno, no queda más que agradecerle a ustedes, nos despedimos con algo, ¿no? Para finalizar ya un pedacito de algo que nos quieran cantar. Ella también interpreta la guitarra, la toca. La toca, pero así solamente. Ah, bueno, eso. No hemos dicho otra cosa que lo que estamos viendo. Ella toca la guitarra. Yo tengo un ukelele y el ukelele yo lo toco. Pero venga, no. ¿Lo toca o lo interpretamos? Así. Claro, lo toca así. Está en aprendizaje. Aprendizaje. Bueno, papá, cuéntenos un poquito. Entonces, ya para despedirnos, nos dejamos con un segmento de una interpretación de una canción que Eva Luna hoy muy amablemente y su papá nos van a acompañar. A ustedes, nuestros amables seguidores, muchísimas gracias por habernos acompañado en un día como hoy y los esperamos en una próxima oportunidad. Esta canción va con mucho cariño para todo mi pueblo Verástegui. Mi porro me sabe todo, lo bueno de mi región. Mi sabe caña, me sabe toro, me sabe fiesta, me sabe ron, me sabe piña, me sabe mango, me sabe leche. Estaba china para con fandango y ahí con huevo en machucalle. Mi porro me sabe, oh, voy a por loco. Mi porro me sabe, oh, voy a por loco. Es mi gaucelele y a mingui con coco. Thank you.
Thank you.